Vivemos de nuestras aguas. Acá nosotros no tenemos por qué preocuparnos que vamos a pagar del agua mensual o que vamos a curar el agua. No, naturalmente tomamos nuestra agua de nuestros propios manantiales que Dios nos ha dejado, de nuestros propios cerros, de nuestras propias lagunas. Acá luego sembramos papa o caoyoco y sembramos cosas de pasto, heno, avena, trigol para nuestras vacas lecheras, y de las vacas sacamos la leche, sacamos el queso, de eso comemos y vendemos. Para poder vivir con eso nosotros nos mantenemos. Las 4 de la mañana me levanto, tengo que esto hacer mi casa, arreglar mis cosas, hacer mi desayuno y luego salir a esto a ver mis animales y de ahí regreso a trabajar en mi casa. Trabajo en sastrería, trabajo en artesanía, haciendo fresadas, ponchos, haciendo colchas, haciendo todo vestimenta del que usamos acá en nuestro Cajamarca. Nosotros esto acá desde que compramos el terreno, desde el 94. Nosotros lo compramos a un señor que se llama Esteban Chaupi Rodríguez. En ningún momento me quería comprar la empresa. Yo de la empresa no he tenido conocimiento. Un día que la empresa entra a la fuerza directamente a sacarme diciendo que mi terreno pertenece a la empresa en el 2011. No sé, ellos porque han querido agarrarse mi terreno gratis. Y han difamado, han publicado que este terreno está vendido y todavía me han publicado que diciendo que yo he vendido y ahí recibí la plata. Y nunca me olvidaré todo lo que me ha hecho la empresa. Juntamente, como vuelvo a repetir, entre la policía, entre los fiscales, estos ingenieros de Yanacocha, que ellos tratan de hacernos la vida imposible, hasta se van a nuestros propios vecinos, así cuando nos llegamos, nos juntamos, ellos se van y le dicen que nosotros somos unas malas personas, que ellos no tienen por qué allegarnos. Y ellos andan comentando que yo estoy en lo que es de ellos, que esta propiedad es de la empresa minera y que por lo cual yo no puedo hacer prevalecer su derecho, hacer respetar. Entonces ellos hacia los vecinos se van mal informando, esto por hacernos lidiar, pelear hasta entre vecinos. Esa es su estrategia de la empresa. No somos una cantidad de campesinos que de repente no conocemos una letra. Ellos a fuerza de esto de la ignorancia, a fuerza de lo que ellos brutalmente se meten a hacer, a la gente lo humillan, a la gente lo sobajan, a la gente lo amenazan, le dicen, esto tú no puedes esto afrentarte y defender tus derechos porque la empresa es poderosa, la empresa tiene dinero, tiene plata, ustedes qué son, y además ustedes ni conocen una ley. Entonces ellos con esa estrategia y manejan a las autoridades. Y las autoridades que se prestan para eso, las autoridades corruptas que ayudan a estafar, ayudan a robar sus derechos de lo poquito que tenemos los campesinos. Claro, a mí me pegaron una lástima, me cogieron los policías de mis brazos, otros cuantos vinieron y me pegaron. Acá en mi propio terreno, para que me saquen de acá de mi terreno. A mi hija lo desmayaron dándole con la culata de la metralleta. A mi hijo lo amenazaban dispararlo con las metralletas los policías para que él no grite y no llame. Al otro mi hijo lo imposibilitaron, lo golpearon. Estaba un mes en Cajamarca, 6 meses estaba en Lima. Y yo no conocía una moneda. No conocía, como dijo, que es un grano de comida para yo comer. Una moneda con qué movilizarme para ver la salud de mi hijo. Esa situación yo nunca me voy a olvidar y mi hijo hasta ahora sigue enfermo, no está tan bien. Cuando yo salgo, tengo que estar siempre en contacto con el que se queda acá en el lugar, en la casa. Y también en contacto con los demás mis hijos que se encuentran lejos de acá y ellos están en contacto conmigo, en dónde estoy, con quién estoy, en dónde me encuentro, cómo estoy, para que esto podamos nosotros fortalecernos. En este caso, algunos días, bueno, también tenemos el apoyo moral de los compañeros ronderos, que ellos también salen a resguardar, a vigilar a veces. Que estas empresas mineras, estos ingenieros de Yanacocha, ellos quieren sacarnos sí o sí,
de acá, dándonos miedo, amenazándonos, incluso con la policía ya tuvimos, lo enviaron para que nos disparen, disparaban balazos, pero con la bendición de Dios no nos llegaban. Yo estoy fuerte y estoy decidido no dejar de este predio, no me van a sacar fácil, solamente cuando me maten, ahí algo saldré de este predio. Yo he preferido morir aquí, preferiré morir porque no sé qué es lo que está haciendo ahorita la empresa minera. No me voy a humillar porque estoy en mi justo derecho. Así por delante de quién también, lo que me hayan dicho, lo que me hayan hablado, lo que me hayan difamado, lo que me hayan calumniado, lo que hayan hablado contra de mi persona, de mis hijos, de mi familia, yo con la cara limpia donde quiera. Y eso sí, y seguiré acá, estoy como dice. Y de acá para adelante lo que me pase, porque en verdad yo estoy bien amenazada de la empresa. Si me remanezco muerto de la manera que sea yo, mis hijos, mi esposo, quien sea, lo únicamente responsable la empresa minera y todo, por ejemplo, los mineros que están esto a favor de la empresa, porque ellos son los que están siguiendo los pasos a mí.